Oh my God, what am I seeing? Somebody get a camera done? Wait, what's going on? I don't know. Are you kidding me? Is that like a comment? Like, what? That's more than a comment. Wait, what Shit, is that? That's insane. Valid di Pina. No, pero está muy peligroso para que aterrice. No, es que aquí aguacero. Iba para toda la nube. No, yo no creo que se vayan a aterrizar. أقول لا تعوني بس ما يعطيك العافية.
digo, es impresionante la actividad del volcán y no se detiene, o sea, no se detiene, cada vez avanza más la lava. A magnitude 5.4 earthquake has hit northwestern China's Xinjiang Uyghur Autonomous Region. Three people were killed. Houses in the region's midwestern Baicheng County have collapsed, and local authorities are still counting the casualties and property loss. Temporary shelters have been set up, and relief supplies have been distributed. People who were affected there have been evacuated. Noche de horror en Georgia, donde más tornados tocaron tierra, provocando la muerte de al menos una persona y ocasionando daños en ese estado y otros en el sureste del país. La naturaleza también azotó con fuerza el estado de Alabama. This is a violent tornado. Debris falling. Por lo menos 6 personas perdieron la vida tras el paso de unos 16 tornados no confirmados que se llevaron los techos y las paredes de un sinnúmero de casas. Dejaron vecindarios enteros repletos de escombro. Y en un abrir y cerrar de ojos, muchas familias lo perdieron todo. Esta era la recámara, esto era todo nuestro patrimonio que teníamos. Era la única casa que teníamos para vivir. Y ahora pues no tenemos dónde vivir. La casa estaba toda destrozada. Oh, wow. Así quedó la casa móvil de la familia García Cruz, donde vivieron por 14 años. Hace 7 años comenzaron a remodelarla y estaban felices porque por fin terminaron el año pasado. Oh, pues me da mucha tristeza y ganas de llorar y no lo puedo creer. Y ahora pues ya no tenemos nada. Al menos uno de los ciclones se mantuvo en tierra arrasando con más de 20 millas de terreno. Al sur de Birmingham, las autoridades le pedían a los residentes que examinaban los daños a sus propiedades que se escondieran en sus sótanos urgentemente porque venían más tornados. Familias enteras tuvieron que refugiarse en una escuela secundaria. Para los que vivían en la trayectoria directa del tornado, sus sueños quedaron hechos escombros. Algunos buscan qué salvar y a pesar de que el tornado hizo trizas sus casas, se sienten afortunados de estar vivos. Pero también le agradezco a Dios que estamos bien y no nos pasó nada a nosotros. Y el mismo sistema que provocó tornados en el sur del país ha traído una advertencia de ráfagas de viento de hasta 50 millas por hora al área triestatal, lo que podría ocasionar daños al tendido eléctrico y apagones. Culmina prácticamente ya el mes de marzo y déjeme decirle, tenemos los números más recientes en términos de la formación de tornados. Si se fija, llevamos un número de 82 tornados en lo que va de mes, solamente del mes de marzo. Uno, EF4, que tuvo vientos entre 166 millas a 200 millas por hora. Eso fue el que ocurrió el pasado jueves en lo que es el estado de Alabama. Ahora bien, comparado con lo que es normal, si se fija, en marzo deberían reportarse 80 tornados, así que estamos corriendo por encima de los valores normales y lo peor está por venir. Abril es mucho más activo y ni se diga el mes de mayo y el mes de junio. Así que preparados porque está más bien época de tornados y de tiempo severo aún realmente no culmina. La República Popular Democrática de Corea ha calificado como una provocación las palabras del presidente estadounidense Joe Biden, en las que criticaba unas pruebas con 2 misiles realizadas el pasado jueves en la costa este del país. Biden aseguró que las pruebas suponen una violación de las resoluciones de Naciones Unidas. No obstante, un alto cargo de Pyongyang ha salido al paso respondiendo que la República Popular Democrática de Corea tiene derecho a la autodefensa. Los comentarios llegan en momentos en que Washington revisa su política en Asia. Biden mantiene aún las sanciones impuestas por su antecesor Donald Trump. Funcionarios estadounidenses aseguran que se han puesto en contacto con Pyongyang para entablar el diálogo, pero que por el momento no han recibido ninguna respuesta. Los líderes de la Unión Europea se han reunido en una cumbre virtual para buscar soluciones a la falta de suministro de vacunas que afecta también a los países del bloque, justo cuando la tercera ola del coronavirus obliga a muchos países a adoptar nuevas y severas restricciones. El objetivo es acelerar la campaña de vacunación y endurecer los controles a las exportaciones de vacunas para garantizar la inmunización también en Europa, pero siempre respetando las cadenas internacionales de suministro. La cumbre europea ha tenido un invitado de excepción. El presidente estadounidense Joe Biden se unió por videoconferencia.
un gesto que la canciller alemana Angela Merkel valoró como muy positivo para la normalización de las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos tras la era Donald Trump. Muy buenos días, comenzamos. Este sábado, el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se reunió con el presidente iraní Hassan Rouhani, ante quien mostró la voluntad de China para desarrollar las relaciones entre ambos países sin importar cómo cambie la situación mundial. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, quien se encuentra de visita oficial por diversos países de Oriente Medio, se reunió el sábado con el presidente iraní, Hassan Rouhani, ante quien expuso que China se opone a las sanciones unilaterales impuestas sobre Irán por otros países. El consejero de Estado chino indicó que es tiempo de reflexionar seriamente sobre las perjudiciales consecuencias infligidas a la región por interferencias externas y trabajar juntos para explorar maneras efectivas para mantener la seguridad y la estabilidad regionales a largo plazo. En 2021 se conmemora el 50º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China e Irán. El sábado, ambas partes firmaron un documento de cooperación integral. Wang Yi indicó que el núcleo de la iniciativa de 5 puntos de China para lograr la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio es pedir a los países regionales defender el sentido de soberanía e independencia, deshacerse de la interferencia geopolítica, buscar los caminos de desarrollo adecuados para las condiciones nacionales de los países regionales y establecer un marco de seguridad acorde con los intereses de esos países. La Semana Santa que hoy empieza es un momento central para los cristianos, pero en Makassar las celebraciones estuvieron marcadas por la violencia. Cuando los feligreses salían de la misa del Domingo de Ramos, dos presuntos terroristas suicidas detonaron sus explosivos ante la Catedral Católica de la ciudad indonesia. Al parecer era un hombre y una mujer. Ocurrió entre dos misas. El atacante intentó entrar en nuestra iglesia y uno de los miembros de nuestro equipo sospechó de él, que estaba parado junto a la puerta. Luego explotó la bomba. En Jerusalén, miles de judíos acudieron al Muro de las Lamentaciones con motivo de la tradicional bendición sacerdotal. Esta se celebró en ocasión de la Pascua judía, el Pesaj, y representó la primera ceremonia religiosa masiva en el sitio desde el inicio de la pandemia de coronavirus. Clérigos con apellido Cohen bendijeron a los presentes en este espacio ubicado en la Ciudad Vieja, en la parte oriental de la ciudad ocupada y anexionada por Israel. Por segundo año consecutivo, el mundo conmemorará la Semana Santa en medio de restricciones. Los gobiernos de países como Chile, Perú y Venezuela apostaron por el retorno a la cuarentena estricta y el desarrollo de actos religiosos virtuales. Colombia decretó un toque de queda nocturno en las ciudades con mayor índice de ocupación de las unidades de cuidados intensivos, mientras Paraguay impuso restricciones de movilidad en todo su territorio, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Panamá prohibirá el ingreso de personas provenientes de Sudamérica a partir del miércoles. Y desde este domingo se exige prueba PCR. En Brasil, los gobiernos locales cerraron las principales playas a falta de una medida nacional. Y Argentina prohibió el ingreso de vuelos desde México, Chile y Brasil. Entre tanto, en España algunos templos fueron autorizados para abrir sus puertas con un aforo limitado para los fieles que cumplan con los requisitos de bioseguridad. Jerusalén conmemoró el Domingo de Ramos con una procesión a la que, pese a la pandemia, acudieron decenas de fieles para recrear la entrada de Jesús desde el Monte de los Olivos. Comenzamos la Semana Santa este año, gracias a Dios, podemos celebrar. Hay mucha gente, no tanta como lo normal, pero es mucho mejor. Espero que sea el inicio de un nuevo comienzo, no solo para Jerusalén, sino para todo el mundo. El Papa Francisco dirigió la jornada en la que participaron solo 120 creyentes y 30 cardenales. En la Basílica de San Pedro, que por segundo año consecutivo lució prácticamente vacía. En Chile esto es algo que los usuarios pronto podrán ver en sus celulares. El gobierno quiere que la red de tecnología móvil 5G se despliegue en la mayor parte del país en los próximos 2 años. Hay distintos estudios que dicen que solamente por 5G igual se prevé que va a aumentar el PIB de Chile 1% anual de aquí al 2035. Eso sumaría 30.000 millones de dólares extra de creación de valor al ecosistema si justamente sabemos crear innovación y desarrollo para crear aplicaciones sobre esta infraestructura básica madre que es el 5G.
Mientras avanza en la instalación de las redes, Chile debe andar con pies de plomo para no enojar a sus dos mayores socios comerciales, China y Estados Unidos. Washington insta a sus aliados a prescindir de empresas chinas como Huawei, alegando la posibilidad del robo de datos. Por ahora, el gobierno chileno deja la decisión del equipamiento en manos de las empresas de telecomunicaciones. La destrucción de la naturaleza influye directamente en la aparición de brotes de enfermedades como la COVID-19. Es la advertencia en la que ha querido incidir este año la Hora del Planeta. El evento que organiza desde 2007 WWF ha dejado a oscuras las ciudades del mundo entero a las 8:30 de la tarde. Una pequeña acción para concienciar sobre el cambio climático. Desde la Puerta de Brandeburgo en Alemania a la parisina Torre Eiffel en Francia, los principales monumentos han apagado sus luces de forma excepcional. El Coliseo en Roma también se ha unido a la iniciativa, eso sí, sin espectadores, por las restricciones a la movilidad a las que ha obligado la tercera ola de coronavirus. El Ayuntamiento de Madrid y otros edificios oficiales apagaron sus interruptores en España. En Londres lo hicieron las casas del Parlamento, el London Eye y los carteles de neón de Piccadilly Circus. Una hora sin gastar luz a la que se han sumado grandes metrópolis en todos los continentes y que más que un ahorro de energía pretende recordarnos nuestro impacto en el medio ambiente.